Hola, buenas a todos. Volvemos con el Mass Effect 2. La última vez nos quedamos, pues bueno, hice un poco el tonto por la Normandía, di unas cuantas vueltas. Por esto, espero que el sonido esta vez se oiga algo mejor, que en los últimos vídeos no estoy muy contento cómo ha quedado el sonido. Había un poco de ruido de fondo y. Ah, esperemos que se oiga mejor ahora. El caso, tenía que haber empezado después del tiempo de carga, pero bueno, aquí tenéis un tiempo de carga más. El caso es que. Vale, ya estamos. Nada, di un par de vueltas por la Normandía, es obligatorio. Siempre hay que dar un par de vueltas por la Normandía para aprender cómo coño era todo. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Hay un relé de masa y un relé de omega 4. O sea, hay dos relés de masa aquí. ¿Dónde se supone que estoy? Estoy en omega, ¿no? Me dijeron que en omega había algo que hacer, pero. También tengo que explorar la zona de impacto de Normandía. ¿Y qué pasa si meto en el relé de masa? Ah, ¿dónde está la ciudadela? Tal vez deberíamos ir a la ciudadela, ¿no? Bueno, qué demonios, si no me podéis contestar. Voy a la ciudadela, no sé. Creo que sería lo lógico después de que me han resucitado eso. Si, a ver si sigo siendo espectro, ¿no? Debería ir a la ciudadela. Depósito de combustible. Hay un montón de. ¿Comprar combustible? Mi nave tiene combustible ahora y se me gasta. Wow, nos podemos quedar tirados por ahí en medio de la glacia. Voy a ir a la ciudadela, que yo creo que es el paso lógico. Hostia, cómo mola. Se le han currado el efecto de llegar a la ciudadela ahora, macho. Mola, mola bastante. Oh, vídeo. Ah, no, pensaba que iba a pasar algo más. Es simplemente el aterrizaje. Y todos los efectos de iluminación exageradísimos, macho. Nada es extraña de que de repente aterrice en la ciudadela la Normandía que está destruida. Bueno, aquí había que reclutar a la maestra ladrona, ponía en el mapa. Así que vamos a hacer eso. Enfoca tus armas pulsando Select. Estamos locos. Clase de botones ese para enfundar armas. Uy, va. Perdón, que le he dado al micrófono. No sé, no me llegará a acostumbrar nunca a que esto tenga tiempos de carga tan largos. El de PC era mucho más. Si no tengo otra gente para pa añadir, así que estos dos. Vale, ¿esto por qué me sale? ¿Tengo tres puntos de pelotón? Ah, pues no, vale, vamos a ver. Estuve, bueno, este fin de semana estuve hablando con Juanpe y con, bueno, gente que ya ha jugado al juego este y sabe un poco cómo va, amigos míos. Y dicen, ah, pues te puedes, ¿sabes que te puedes poner las habilidades en no sé dónde? Y yo sin. Sí, o sea, sí, me estuvieron explicando cosas y se me ha olvidado todo ya. Me estiré en asalto, a ver, espérate, ¿qué era lo que me quería empezar subiendo? Munición incendiaria, no creo. Esto es bueno. Daño de las. Venga, vamos a empezar con daño de armas y ya no tengo para nada más. Uy, espera, 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 espera. Jacob. No, no, no. Ah, quería ver si tenía puntos de habilidades para los otros personajes. A lo mejor se suben automáticos, como en el 1. O bueno, a lo mejor lo elegí. Es una opción para elegir. Luego lo comprobaré, que no se me olvide. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es spam? ¿Eh? Dios santo, pero ¿por qué me hacen spam personalizado, macho? Son los. Son las. Bueno, no sé qué es. La raza está de enigmas que son arañas. ¿Qué cojones? Ah, este está. Tú eres esta mierda. ¿Qué me estás contando? Es silencioso ahora. ¿Ah? ¿Qué? Ah, ¿no es spam? ¿Quién es esta tía? ¿Qué? Yo no me acuerdo de esta tía. Bienvenida a bordo. No recuerdo que tenía que coger a esta tía.
¿Qué demonios? ¿Cómo? Es la ladrona. ¿Y el vestido? ¿Quién es el Donovan Hawk ese? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. Ah, ¿esperas problemas? Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. A mí también me gustan los problemas. ¿Qué más me puedo preguntar? El robo. What's this heist you're planning? Not here, Shepard. You'll get a briefing when the time comes. I need time to nail down the details anyway. I've taken the liberty of getting you some evening wear, though. You want to look presentable. Vale. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. Pero yo quiero desenfundar mi arma. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Nueva compañera, es la ladrona, es típica esta, vamos. Vale, es infiltrator de esta, o como se llame, de las que pueden desaparecer. Creo que será esa clase, ¿no? No sé, de las clases no me acuerdo, solo uso vanguardia. Vale, publicidad, paso. Podemos hablar con... Oye, así a racismo humano. Pues yo sé que soy biótico. ¿Cómo demonios? Bueno. O sea, solo tengo el Rapid Trans aquí. ¿No puedo entrar? Sí, sí que puedo entrar. Vale. Quiero explorar la ciudadela un poquito. Macho, todos los hombres escarabajos me recuerdan a... Wow, qué voz más mierdera. Okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. Técnicamente lo estoy. Missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. Su capitán, estoy seguro, o sea, todos los hombres escarabajos estos, o sea, lo siento para los que le gusten esta raza, pero me recuerdan a un escarabajo la cara. Me recuerdan a este tío, va vestido igual que Garrus. 10 a 1 que su capitán va a ser Garrus. Mapa. Hostia, no lo comprendo, ¿puedo saber dónde estoy, a dónde tengo que ir? Santo Dios, no lo entiendo. Claro, que no sé a dónde tengo que ir. Captain Valley, C. Será el Captain Valley ese. Pero quiero seguir colismeando. Ah, sí, está aquí. ¿Es este? No, este no está hablando. ¿Dónde está el capitán ese de los co...? Sale interrogatorios, acceso denegado. Pero si existe, será que me van a interrogar a mí por estar muerto y revivir. ¿Quién es el capitán? Ah, ¿es humano? Pensaba que sería otro. Ya que es sexe, no sé. Me gusta que sea así. Anonymity is useful on my current mission. Sure, you're a goddamn hero. Not like we have to worry about you smuggling guns in or something. I just put a block in the system. Officially, you still don't exist. Toma. And you won't get hassled by the security checkpoints. Perfecto. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost. Sí, me encanta. Me encanta. Así, eres un puñetero héroe, vale. Te dejaré como que sigues muerto, así. Pues tío, si soy un puñetero héroe, tampoco te has emocionado. Que folla, consejo. Bueno, venga, sí, al plan. Anyway, something else you need?
Or can I get back to work? Pero I end up working on the Citadel. I started with the Alliance way back when, but the traveling was killing me. It's a shitty life if you're trying to raise a family, seeing your kids every 6 months. I joined C-Sec so I could stay in one place, put down roots. You like life here on the Citadel? Life here is good. Hell of a lot different than life back on Earth. I miss the food mostly. You just can't get sockeye salmon here on the station. Echas de menos. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto a este tío? Earth, every couple of years, less and less all the time. But when I finish my stint with C-Sec, there's a nice little place in the foothills I'm going to retire to. Not that I'm retiring anytime soon. Pues vale. I should be going. You need anything else, let me know. Vale, he hablado ya con el tío. O sea, simplemente puedo moverme libremente por la ciudadela. Oh no, la inteligencia artificial. Es la misma, aunque está un poco más borrosa. No. Maldita Vina, ya la pueden haber cambiado, macho. Un poco irritante. Vamos a ver el mapa ese. Tan bonito. Almacén. Uf, madre mía, esto es muy grande. ¿Dónde me ha dicho que fuera? ¿Recuerdos de la ciudadela? Son tiendas, el símbolo del dólar. Salón Aplicaton, son café de Zaquera. Vale, ahí. Salón Darkstar, almacén, Rapid Trans. Pero supongo que tendré que ir con el Rapid Trans a algún sitio. Pues voy a golimear por aquí entonces, por los alrededores. Ah, la cafetería. I hear this is the best place for food on Zaquera Ward. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. ¿Qué cojones? Momento, novelas, Ascensión y Revelaciones. Estas no son las novelas que salieron en el libro de verdad. No son 5 créditos. Espera, no. ¿Qué es esto? ¡Yu! Manda un logro por no hacer nada. ¿Qué es esto? Cocina para llevar a bordo de la nave. O sea, ¿puedo comprar comida para mi gente? Bueno, venga, vamos a empezar bien. Vamos a llevarnos bien con. Vale, he comprado todo lo que vendís en tu puta cafetería. Dale, que te follen. A ver, vamos a buscar más tiendas. Hola, ¿tú quién coño eres? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness. I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the man who defeated Sarah? You are Shepard? My goodness. The increase in sales would certainly be worth offering a discount. See. What do you need me to do? Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard. This is my favorite story in the Citadel. Vamos, descuentos para todos, descuéntame. ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Por qué me preguntaron? Porque le digo lo mismo. The profits generated by sales are used to maintain the station. We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. ¿Esto es para decorar la vivienda? I'd like to buy something. A ver qué me vende. My apologies. I do not make sales. I'm here to answer questions and process returns and exchanges. To make a purchase, browse our electronic catalog over there. Pues vale. Thanks for your time. Of course, citizen. Lo importante es que descuentos. Hámster del espacio, 7600, creo que han inflado el precio. ¿Un pez? No me ha quitado la Normandía. ¿Por qué cuesta más el puñetero hámster que...? Maqueta ascensión. Vale, ya puedo comprar muchísimas gilipolleces para mí. Para la habitación. Pasando.
Eso sí, voy a ver que me hagan promociones en todas las tiendas de la Ciudadela. Puerto, a ver qué hacen la publicidad normalmente. ¿Qué coño? ¿Toda la publicidad es personalizada entonces? Pa, paso. A ver, ¿dónde tenía que ir? Sarones Applications. Era a la vuelta. Por aquí, supongo. No, por aquí no hay. Este mapa está mal. Supongo que tengo que avanzar más para adelante. Más para adelante no hay nada. A no ser que baje un nivel. Noticias galácticas. Pues vale. No he sacado nada en claro de esa noticia. Básicamente, pues sí. Las defensas de la ciudadela ahora se encargan los humanos y los Asari, no sé qué, y los turianos. ¡Oh, los hombres topo! ¿Pero para qué coño quiero otra nave? Si ya tengo la mejor. Buah, pasando. Estos están para rellenar un hueco o algo. Oh, Dios. Aquí están los... Ah, ¿no puedo hablar? Joder, ¿cómo se llamaba la raza esa? Esa mola un huevo. Solo pueden hablar en un tono. Recuerdos de la ciudadela. En el nivel 27, nada. Vale, ¿quién eres tú? Ah, esto es lo que buscaba. Coño, este me reconoce por fin. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Sí. Sí, me lo llevo, me dice mucho. Deberías hacerme un descuento, no. Hay que decir la frase, la frase. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point and go nav interfaces anyway. You wouldn't believe how often I hear, why is the ship turning around? We're only halfway there. Oh, I would. You know, I like your product. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled, but I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speaking to my console. Todas son mi favorita. This is my favorite store on the Citadel. Ya tengo título para el vídeo. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Dame, ¿qué es esto? No puedo comprar. ¡Ah, Dios santo! Menos mal que le pedí un descuento. Si no, esos 75.000 que iban a ser 100.000, cabrón. ¡Qué estafa! Bueno, nada. O sea, Dios santo. Jo, tío, no puedo hablar con. El Corson. Con confusión. Pensaba que lo sabías. Toma por culo. Pero los El Corson la apoya, macho. Solo hablan con un solo tono y tienen que decir el estado en el que se encuentran antes de hablar para que lo entiendan. Es como escribir en un chat, o sea, no sabes en qué estado estás diciendo las cosas. Red de soporte. Va, tengo muy pocos créditos para ponerme a comprar demasiadas cosas ahora mismo. Creo que debería. Ah, bueno, no. Debería ir a. Debería volver a la nave y coger a la nueva. Said to go to the warehouse. This is the warehouse. Nah. Look, it took me a long Voy time a to get seguir. this refund. It's a decision. Vale, esto. ¿Dónde me metí yo? Almacén. ¿Esto es un expendedor de comida? Va, vamos a hacer las cosas de ya, vamos a hacer las cosas que hay que hacer. Esto no nos vale para nada. Voy al Rapid Trans si encuentro alguno, que espero que haya alguno cerca. Y ya investigaremos un poco la ciudadela. Me gusta. ¿Dónde coño hay un Rapid Trans? Habla con el oficial de SecC.
son. It's a delicacy back on Earth. What can I get you? No me dejan hablar. ¿Dónde está? Aquí está el Rapid Trans. Vale, el Presidium. Teníamos que ir, si no recuerdo. Solicitar nuevo miembro del pelotón. ¿Cómo? Esto es algo del DLC. Vamos al Presidium primero. No quiero adelantarme a los acontecimientos. Aunque. Nuevo miembro del pelotón es un nuevo miembro del pelotón. Voy a darle, venga. Cambio. Oh, perfecto. Hasta luego, negro. Luego nos vemos. Primero quiero ir con las tías. Kasumi. ¿Qué lleva? Shuriken y Predator. Está bien. ¿Puedo hablar con ellos, por cierto? No puedo darle ahora para hablar con la gente que tengo, macho. Una lástima. Vale, el caso es que tengo que ir al Presidium, de una vez. Kasumi no recuerdo si era de DLC o no. Hostia, se ve la ruta que siguen. Los tiempos de carga están más currados todos, macho. Tienen, por lo menos son todos distintos, no es siempre la misma, el relé de masa. Oh, Anderson, presidente. Though I was hoping the rest of the council would be here for this meeting too. Unfortunately, they rarely listen to me. Sometimes I wonder if Udina would have been the better choice for this. Nobody said this was going to be easy, but I know you. You get things done. Thanks for the vote of confidence. But I doubt Udina would ever. Que le jodan a Udina, macho. Udina es la mierda. Puedo decirlo otra vez lo mismo. Bueno, mira, pues haz que Udina te ayude. The ambassador knows how to play politics. Just tell him what you need and let him figure out how to push it through. Unfortunately, that usually involves pissing off the rest of the council. They veto my suggestions and nothing changes. Truth is, I just don't have the knack for compromising my principles. O sea, que lo de volverle al presidente no nos ha valido de nada. I'm still not clear on why you wanted me to come. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the council to see things from your point of view. But they refused. ¿Cómo se han negado a recibirme? No me toque los cojones. Sí. They feel you'll always put human interests before galactic concerns. Sí, pero salvé a la ciudadela por ello. What are you doing out there? Intento salvar a la humanidad. Soy bueno. I feel for those colonists. They went out to the Terminus systems to get away from the Alliance. We can't protect them, but you can. Or at least you're trying to, and I get the sense there's more going on here. The Reapers are moving again, but not through the gap. It's the Collectors. They're behind the colony abductions. The Collectors? We haven't considered that. There's so little data. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front for the Reapers, this is big. But even that may not be enough to get the council off its tail. Déjame hablar con ellos, coño. Yo les haré entrar en razón. The Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. It's just easier for them to accept Sovereign as a Geth warship. Are they blind? What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it. Just like you and your crew were the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow it. We both know the puñetera miñada. I've spent 2 years fighting that line, and I don't have much to show for it. The original council was made up of a bunch of blind, stubborn morons. The new council looks just as bad. It's up to you to stop the Reapers, Shepard. All I've got is a title if you want it. I can reinstate your Spectre status. I won't win any popularity contest, but they can't really. Sí, ser Spectre me vendría bien. It was never officially rescinded when you died. Besides, you're still a hero to humanity, and the Council knows the danger of this count, in our opinion. Sí, coño. I'll take whatever asset I can get, old friend. Coming from you, it's as good as the first time. Not quite the same level of ceremony.
And more symbolic than useful, but it still has weight in some quarters. The rest is up to you. Me gusta seguir siendo Espectro, no sé. Couldn't be too hard if you're operating out in the terminal systems. Anderson, we need to talk about... Coño, está más viejo. ¡Y más bizco! Not used to seeing ghosts, Udina? I'd heard you were alive, of course, but I didn't expect to see you back on the Citadel. ¿Por qué no? I hope you didn't do anything foolish, Counselor. I tried to arrange a meeting with the Council. There could be serious political ramifications. I don't answer to you, Udina. Why don't you go to your office and think about that for a while? Of course, Counselor. Good day. Dios, está más jodido este elf. La va a liar de alguna forma. He's never gotten over the fact that I got the council position instead of him. Sometimes I need to put him in his place. Despídelo. He's got his uses. And if you want something done on the Citadel, he knows who can make it happen. Plus, he's always happy to attend all those formal diplomatic functions I can't be bothered with. How have the last couple of years treated you? Serving on the council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Oye, si deberías acompañarme, ¿no sabes? Sepa, estás siendo demasiado ambicioso con lo que quieres de tus compañeros, pero vamos para allá. Join my crew and help me stop the collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I can, anda que no molaría. Important job to do here. The front line, that's got to be yours. Los años en la ciudad, a ver qué tal fue. Get this place back up to speed after the battle. Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete. But estimates for... Pero que Dios, 5 años. ¿Tanto fueron los daños? The keepers always surprise us. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources. But we'd never get done without them. ¿Los recolectores son los bichos esos que están siempre escribiendo? Espera, ya has preguntado lo mismo. Serving on the council isn't how I plan. Ah, y ni siquiera puedo... Ah, sí que puedo pasarlo, se spameo mucho. But I know how important. Trying. Fighting the good fight, right? Vale. I knew we were still fighting holdouts. Well, here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeyman they used to be. ¿Y Ashley? ¿Qué pasa con Ashley? What happened to Gunnery Chief Williams after the Normandy was destroyed? Operations Chief Williams is still with the Alliance, but she's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working at Cerberus, I'm sorry. Well, no pasa nada. ¿Y el soberano? I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? You don't have much to look at. Pieces have been rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could, but between the keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Vaya mierda, va. Pues o sea, que no hemos hecho... El Mass Effect 1 no nos ha servido para nada para demostrar que existe los estos. Ya sé que no me puedo fiar, pero bueno, no puedo salirme de Cerberus, que yo sepa, en este juego. Vale, no sé dónde tengo que ir. El almacén de Zaquera. Vamos a ver el nivel 28, creo que ahí no lo he visitado todavía.
De verdad, macho, los tiempos de carga, o sea, aunque sean largos, están bastante currados, tío, son cada uno distinto al otro. Es una cosa que me fastidiaba mucho en el Mass Effect 1, era, venga, relé de masa, otro tiempo de carga, otro relé de masa, y así, hago ese relé de masa.